cosa estás diciendo? Nada, abuelito, nada. Se pasó de la venta para la radio. No nos ha caído ni un solo candidato. San Antonio bendito. ¿A dónde estás? San Antonio, haceme este milagro, bueno. Si me mandas un comprador, te prometo un paquete de velas. Señor Jiménez, ¿usted empezó la visión? ¿Y qué hace vestida así? Para mi número, como es público, quiero carácter. Yo estoy tan emocionada, no me importa, ¿eh? Ello no afecta a mis cuerdas vocales. Por favor, señorita, resérvese para el micrófono. Un chico por cada cheque. Digo, un chique por cada checo. Digo, un cheque por cada cheque. Eso es. ¿Cómo te llamas? Filippo Pietraforte, Alteza. ¡Qué voz para la radio! ¿Por dónde transmites? Digo, ¿de dónde eres oriundo? De la Toscana, Alteza. ¿Qué os pasa, señora? No, nada. Es que los toscanos me marean. Señorita. No quiero oírlo. ¡Lucrecia! ¡Olinda! Puedes quejar, Bernardino. Toda tu gente es feliz. Por mí, no te preocupes. Ya se me pasará. También tú. Yo te decía, María Elena y Felisa no, ya tenemos bastante. ¿Listo? No importa. Hemos hecho mucho bien. Fernando, ¿me imaginaste así, tan vieja? No seas coqueta, madre. Usted no es vieja. Y tiene exactamente los mismos ojos de bondad que pensé. Nada que ver con lo de Madre Ortiga. Fernando, si tu viaje se debe a querer saber algo de Dolores, pues fue inútil. ¿Pero por qué, madre? ¿Por qué? No entiendo. Quiero decir que hay un señor que es el padre y otro señor que es el hijo. Ah, bueno. Como viven los dos en la misma casa, pero cada cual en su piso, y como el hijo de la madre no es el hijo del padre y la hija del padre no es hija de la madre, para evitar confusiones y que a una la comprendan, le llamamos el señor de abajo y el señor de arriba. Está claro, ¿no es cierto? Transparente. Toma, Nicasia, el postre. Arreglalo como pueda, pero escóndalo prontito porque es una sorpresa. ¿Y por qué lo voy a esconder si no hay nadie? ¿Cómo todavía no volvieron? No, no volvieron todavía. Me parece que hoy hubo mucho que comprar. Ah, sí. Llegó la hora solemne. Va, vamos, acuchita, León, ¿eh? Acuchita, vamos, vamos, upa. Ahí está. Ah, está. Delón, delón, qué lindo son. No. No quiero hablar, sí. Ahora me quieren hablar, ¿no? Pero la petichona me la daban dura, ¿eh? ¿Cuándo voy a tener una festichola yo? ¿Cuándo? ¡Atención, linda! ¡Ahora! ¡Arriba!